Fernandontzako gaur izango da, dantza loreta bertzua. Egilea esan dagon lekutik, hartu agurreta txalua. Hace ya 31 años que cayó Fernando luchando de gestoras para la amnistía. Cuando hoy, celebrando, dicen, el 40 años de la transición que la hizo de la mano de Franco, el rey este cazador de elefantes que tiene su hijo ahí, que a los 9 años de empezar la transición seguían gestoras pro amnistía luchando por la repatriación de exiliados y la salida de los presos de la cárcel. Y hoy nos encontramos en una situación parecida. Hoy sigue habiendo presos en la cárcel y hoy siguen metiendo y condenando a gente por el mero hecho de no hacer nada o casi nada. Hoy tenemos como botón de muestra el tema de Alsasua, los chavales de Alsasua y Rentería. Entonces, yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Fernando es seguir sus pasos. Y seguir sus pasos creo que hoy son luchar por la salida de todos los presos, la vuelta de todos los exiliados, luchar para que estén entre nosotros y puedan seguir avanzando en el proceso y luchar, sobre todo, para de una puñetera vez romper con España y conseguir la libertad y la democracia. Maite zaituztegu, etxean nahi zaituztegu. Además, en el camino de cerrar el ciclo anterior, la izquierda abertzale ha dado también pasos históricos como el desarme de ETA. Y la dinámica de los artesanos por la paz ha traído un primer distanciamiento entre el Estado francés y el español. Algo en lo que debemos perseverar y donde ya tenemos una cita ineludible el próximo 9 de diciembre en París, en la que estamos todas y todos invitados. Y también ahora empezará a tocar hablar de la retirada de las Fuerzas Armadas. Y también, y aquí está, Cataluña. Lo que pasa en Cataluña o lo que pase en Cataluña en los próximos meses puede poner patas arriba al Estado. Por lo que más allá de la mera solidaridad, debemos prepararnos para que sea palanca aquí también para avanzar en la construcción de la República Vasca. Horrela bada, gaurko gunean, indarrak, kompromisoak eta aleginak biderkatzeko deia luzatzen dizuegu. Fernando eta beste askoren borroka egin dugu herriak aurrera. Eta borroka talanaz eskuratuko dugu bakea eta askatasuna. Beraz, kalera. Denok kalera. Bakea eta askatasuna irabastera. Gora, Nafarroa! Gora! Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Gora, Fernando! Gora! Gora.